amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero semanal USIL TV. Los saluda Alejandra Rengifo y Ludwig Meyer desde el CD de Televisión de la carrera de Comunicaciones. Y estamos listos para contarles las últimas novedades de nuestra universidad. A continuación, veamos los titulares. La Universidad San Ignacio de Loyola lanzó oficialmente el Junior Achievement School Startup USIL, programa educativo dirigido a alumnos de quinto de secundaria que fomenta los emprendimientos tecnológicos. El Instituto Peruano del Deporte y la USIL firmaron un convenio con el fin de fortalecer sus vínculos institucionales y ejecutar proyectos y programas de desarrollo mutuo. La monja tibetana Lama Karma Chodzo ofreció una conferencia en la USIL, donde enseñó técnicas de meditación budista al público asistente y resaltó los beneficios que esta actividad aporta a la salud. La USIL y Perú 2021 firmaron un convenio marco para el desarrollo de actividades de sostenibilidad y responsabilidad social, tanto en el sector educativo como empresarial. La selección femenina de vóley de la USIL se impuso por 2-0 a su similar de la Universidad Nacional de Educación, logrando así su primera victoria en la Liga Universitaria de Vóley. El próximo 6 de mayo se llevará a cabo Moteando por la Vida, evento deportivo a beneficio de los niños con cáncer que es promovido por la piloto peruana Yana Velarde, exalumna de Negocios Internacionales de la USIL. Durante su gira promocional por el Perú, el grupo colombiano de pop Ventino ofreció una pequeña presentación en nuestra casa de estudios, gracias al auspicio de Claro Música y Sony Music Perú. USIL TV entrevistó en exclusiva a la legendaria agrupación boliviana Los Jarcas, quienes ofrecieron un concierto sinfónico en el Gran Teatro Nacional, acompañados por la Orquesta Sinfónica del Perú. Actualmente, los emprendimientos vinculados a la tecnología tienen un gran potencial de éxito. Por ello, la USIL y Junior Achievement Perú han creado un programa dirigido a escolares de quinto de secundaria, quienes podrán crear sus propios startups en un corto plazo. Con el fin de seguir fomentando el espíritu emprendedor en la comunidad escolar, la Universidad San Ignacio de Loyola y Junior Achievement Perú lanzaron oficialmente el Junior Achievement School Startup USIL, un programa dirigido a estudiantes de quinto de secundaria, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación. Este sueño europeo lo hemos traído acá a Perú. A partir de este año es el primer School Startup que estamos trayendo acá. Y gracias al auspicio San Ignacio de Loyola es que hemos venido acá y estamos trabajando ya con los colegios más importantes del Perú. Hoy día nosotros hemos construido lo que se llama la Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales en la educación básica en este caso, y uno de nuestros grandes proyectos, de nuestros grandes propósitos, es fomentar en los estudiantes el sentido de ser emprendedores tecnológicos. Este programa de emprendimiento para escolares tiene una duración de 5 semanas, tiempo en que los jóvenes podrán adquirir las herramientas tecnológicas necesarias para transformar sus ingeniosas ideas en una startup con alto potencial de crecimiento. A partir de este programa aprendan a crear un startup, pero no solamente eso, sino que aprendan una serie de competencias como la de trabajo en equipo, resolver problemas, plantear soluciones, todo el tema cognitivo, inteligencia emocional, y queremos que los chicos hagan esto a partir de la creación de un producto mínimo viable. Si quisiera que los chicos, cuando se metan en un emprendimiento tecnológico, no dejen de pensar Perú, ¿no? O sea, ¿qué hacemos por el Perú? ¿Qué le falta al Perú? Pues tenemos tantas cosas que mejorar, que solucionar, con lo cual realmente tecnología, emprendimiento y educación van totalmente de la mano, ¿no? El emprendimiento,
uno de los pilares institucionales de la USIL, es también una cualidad fundamental en todo aquel estudiante que desee empezar con su idea de negocio y sobresalir en un mundo altamente competitivo. Es una charla importante porque me puede hacer ver la forma en la cual yo pueda ver cómo es mi futuro como emprendedor, no necesariamente como una persona mediocre. Usar tu creatividad con innovación para que puedas crear cosas que puedan servirle al mundo. Tienen que ser observadores de que la oportunidad puede estar a la vuelta de la esquina. El presidente del Instituto Peruano del Deporte, Óscar Fernández, destacó la asesoría nutricional que nuestra universidad podrá brindar al IPD tras la firma de un convenio de cooperación mutua entre ambas instituciones. El Instituto Peruano del Deporte y la Universidad San Ignacio de Loyola firmaron un convenio con el fin de promover y fortalecer sus vínculos institucionales para ejecutar proyectos y programas de desarrollo mutuo. Y el día de hoy pues es un día feliz de el haber podido firmar este convenio marco de cooperación interinstitucional, ¿no? El haber tenido al señor Raúl Díaz Canseco, a Óscar en esta firma, es más que importante para el desarrollo en sí de nuestros deportistas y por ende del deporte nacional. Hemos decidido que tenemos que dar viabilidad porque tenemos un área, deportivamente hablando, que ha sido no trabajada y que debimos nosotros darle un impulso, crearla, mejor dicho, van a ser con la gestión nuestra, que es el área de ciencias aplicadas al deporte. Y el IPD quiere liderar eso. Esta alianza estratégica entre ambas instituciones permite incentivar el deporte nacional e involucrar a estudiantes, aficionados y personas en general a realizar actividades que mejoren su condición física en beneficio de su salud. ¿Y qué mejor que tener esta alianza junto con el IPD, que son las personas encargadas de velar por el deporte en el país, y además también viéndolo como una alternativa de poder recuperar a nuestra juventud, a nuestra niñez, el tema de los valores a través de la práctica del deporte que está muy, muy, digamos, muy limitado hoy en día, y la idea es impulsar esta actividad en toda la población en nuestro país. Toda entidad necesita tener alianzas, y las alianzas vienen de parte de los entes educativos, ¿no? Y las universidades son claves, y la San Ignacio ya está haciendo un trabajo importante. Era simplemente empatar ambos entidades y hacer la sinergia que corresponde. Yo creo que el producto que vamos a tener lo vamos a ver en breve. La USIL como universidad es una de las pioneras en promover el deporte en su comunidad. En ese sentido, el convenio con el IPD fortalece la filosofía Modo USIL instaurada desde el 2016. La colaboración con los deportistas, ¿no? Los deportistas se sienten, los que estudian aquí en la universidad, muy agradecidos y muy cómodos de poder hacer la práctica deportiva y a la vez seguir sus estudios. Muchos deportistas destacados tienen la Universidad de USIL, y las facilidades que ustedes les han dado para poder representar al Perú exitosamente y a la vez sean profesionales de éxito es invalorable, ¿no? Y esto es un aporte muy importante para nuestros docentes y alumnos para poder encontrar coincidencias de investigación en el tema del manejo del deporte y también colaborar como peruanos, porque todos tenemos esa responsabilidad de hacer un Perú grande con deportistas. Y qué mejor una casa académica como USIL que trabaja conjuntamente con el IPD para lograr esta gran misión. La meditación espiritual es uno de los principios de la filosofía Modo USIL. Por ello, la USIL organizó una conferencia que estuvo a cargo de la monja tibetana Lama Karma Chodzo, quien enseñó las técnicas básicas de la meditación budista al público asistente. Entrenada por maestros tibetanos, Lama Karma Chodzo lleva practicando budismo y meditación durante 30 años. Recientemente, ella ofreció una conferencia acerca de la meditación y cómo funciona en las instalaciones de nuestra casa de estudios.
You can do it anywhere, at any time. Meditation is about being aware, about the mind resting in its own awareness. That can happen anytime. Según nos explicó la venerable Lama Karma Chodzo, la meditación no es dejar de pensar, sino es una manera de poder entendernos mejor y estar en contacto con nuestra mente. So meditation is about becoming familiar with your own mind. But there's another way to explain it too, which is that we have experiences in our mind. We have thoughts, we have feelings and things like that. That's not meditation. Meditation is the awareness of the thoughts and the feelings and everything that's going on in the mind. La meditación es una práctica que trae diferentes beneficios. La maestra tibetana nos habló también acerca de cómo practicando la meditación se puede adquirir diferentes habilidades. I think the most important one is that you actually end up with more empathy for others. So the compassion aspect is one of the most important. En la conferencia brindada, los asistentes pudieron experimentar junto a Lama Karma Chodzo la meditación y cómo lograr una buena posición al practicarla. Recibieron enseñanzas y técnicas de una maestra con gran conocimiento y experiencia. Con los 15 minutos que hemos tenido de experiencia de meditación, de un ejercicio básico, sabes lo que te has perdido, ¿no? Sabes lo que te pierdes. Entonces, de cierta forma que da un poco más de ganas de meterte un poco más de lleno, de conocer más, saber más, dominar la experiencia. Y sí, de hecho, estos 15 minutos de prueba han sido muy, muy interesantes. Yo medito hace unos 7 años atrás, más o menos. Y la primera vez que aprendí a meditar me enseñaron una cosa muy parecida a esta. Recordé mucho cuando la lama hablaba de la posición y de todo, porque mi maestro de Kung Fu también me enseñó lo mismo. Entonces, me gusta mucho porque es una enseñanza como que muy directa la que trajo ella. Sigue en sintonía de nuestro noticiero USIL TV. Una pausa y volvemos con más información. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio University. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo y USIL. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Generación de conocimiento, innovación y emprendimiento social son las 3 áreas en las que trabaja la Asociación Perú 2021, que recientemente firmó un convenio con la USIL a través del área de responsabilidad social.
La responsabilidad social es un valor que toda institución tiene presente en la actualidad, y en el caso de la Universidad San Ignacio de Loyola, representa uno de sus pilares institucionales. Por ello, recientemente firmó un convenio con la Asociación Perú 2021, con el fin de reforzar aspectos como el emprendimiento y la sostenibilidad. Bueno, es un convenio que marca un momento importante porque para nosotros es fundamental la experiencia de la academia tratando de trabajar en conjunto con el sector privado para promover un país sostenible. Lo que busca es cómo trabajamos juntos en poder llegar con más conocimientos de sostenibilidad a los diferentes sectores donde la universidad participa, por ejemplo con los alumnos, con poder brindar capacitaciones a empresas vía la universidad. Yo creo que es para nosotros es muy importante no solo contar con el sector privado como aliados en Perú 2021, sino el sector educación tan importante para la transformación de un país. Perú 2021 comenzó como un proyecto de jóvenes empresarios para incentivar a las empresas a comprometerse con la sociedad, convirtiéndose en una asociación líder en el campo de la sostenibilidad, con uno de los portales de responsabilidad social más conocidos a nivel nacional. Con Perú 2021 veníamos trabajando y participando en lo que es el emblema de empresa socialmente responsable desde hace varios años, y es importante destacar que es la primera universidad con la cual Perú 2021 firma un convenio, ¿no? Creo que es, de alguna manera, destaca esto, resalta pues, esta misión que tiene UCIL en la sostenibilidad, y esperamos sí, poder colaborar con Perú 2021 en este objetivo que es de todo el país. La vicepresidenta de Responsabilidad Social UCIL, Miu Wan Lee, también resaltó la importancia de la alianza con Perú 2021 y mencionó los beneficios que tendrían los alumnos. Tiene una gran importancia porque nosotros ahora con este convenio somos su Learning Partner. Eso quiere decir que para todos los temas académicos que ellos quieran desarrollar, todos los temas de investigación que ellos quieran desarrollar, pueden hacerlo con la UCIL. ¿De qué manera los alumnos de la UCIL se verían beneficiados? Enormemente, porque ellos tienen varios programas, como por ejemplo tienen un programa que se llama High Potential, que es para chicos, digamos, top, que los gerentes generales de las empresas que están en el patronato los van a capacitar y les van a dar un coacheo en temas de sostenibilidad. Emocionante noche se vivió en el encuentro de vóley del equipo femenino de la UCIL frente a su similar de la Universidad Nacional de Educación. Las chicas de nuestra selección lograron su primer triunfo por 2-0 y prometen defender el primer puesto en este torneo. Durante partido, la selección femenina de vóley de la Universidad San Ignacio de Loyola obtuvo su primer triunfo en los Juegos Universitarios Metropolitanos, tras derrotar a su similar de la Universidad Nacional de Educación por 2-0. Ha sido un partido relativamente difícil, no por el rival, sino porque de hecho en estas dos últimas semanas recién está acabando la liga y muchas de las chicas no han venido a entrenar. El vóley es un deporte en conjunto. Tanto individualmente como grupal, creo que podemos más. De hecho, el día de hoy sí, bueno, logramos sacar el partido. Falta un poquito más de compenetración, pero después de lo demás está súper bien. Las integrantes del equipo de la UCIL dijeron sentirse motivadas y con mucha fuerza para mantener el primer puesto en la Liga Universitaria de Vóley. Bueno, ahora que comienza la FEDUC, de hecho campeonar para poder clasificar al próximo universitario. Y nada, creo que eso más que todo, campeonar y quedar en primer lugar. De todas maneras es obtener la copa, la medalla. Creemos que somos capaces, creemos que se puede, ya lo hemos hecho años anteriores. Entonces siempre como deportista hay que ser ambicioso y tratar de encontrar y sacar lo mejor de uno y por ende la medalla de oro, ¿no? El nuevo entrenador de la selección, Antonio Carrasco, se refirió al ingreso de Andrea Urrutia al equipo de vóley de nuestra casa de estudios. Además, dio detalles del trabajo que viene realizando para conseguir nuevamente el trofeo y la medalla de oro. Bueno, hay un volumen de entrenamiento de 3 veces por semana, ¿no? Ellas vienen los días martes, jueves y viernes.
Hay chicas que están entrenando en este momento, todavía no acaba la liga. Eso también suma, más las competencias que tienen, pero lo que sí tenemos que tenerla más, tenerlas juntas, porque las tengo ahí partidas entre la semana, y a eso estamos. Estamos esperando que acabe la liga para poder tener en su totalidad y poder plasmar un mejor juego, ¿no? Y como siempre, las chicas contaron con el apoyo incondicional de los alumnos de la USIL, quienes asistieron masivamente para alentar a su equipo. Algunos de ellos expresaron su satisfacción por el triunfo obtenido. Bueno, el partido en realidad el primer tiempo un poco más sencillo. Se nos dio las claras oportunidades de meter un montón de puntos. Ya para el segundo tiempo un poco más complicado. Pero bueno, somos campeones por algo, ¿no? Y supimos sobrepasar las incomodidades que pudo tener el partido y ganar al final, ¿no? Por 2-0. Muy, muy emocionante, porque pude ver a algunas jugadoras que estaban también en la selección de Perú, y la primera vez que les veo y también la primera vez que veo jugar a la universidad. Además de sus aptitudes profesionales, los estudiantes de la USIL destacan por su vocación de emprendimiento y responsabilidad social. Tal es el caso de Yana Velarde, egresada de Negocios Internacionales, que actualmente organiza el evento benéfico Moteando por la Vida. Moteando por la Vida es un evento deportivo a beneficio de los niños con cáncer que se realizará el próximo 6 de mayo en la Explanada de Magdalena. Gianna Velarde, egresada de la carrera de Relaciones Internacionales de la USIL y piloto de enduro, es quien promueve esta actividad deportiva. Moteando por la Vida es un movimiento que busca generar conciencia vial y demostrar que las mujeres somos capaces de hacer las mismas actividades que los hombres. Es por esto que hemos desarrollado diferentes eventos, entre ellos pasacalles, entre todos los moteros que están en Lima. El 6 de mayo enseñaremos a niñas con cáncer a montar moto. De esta manera demostraremos que la moto no necesariamente es un vehículo que te conduce a lesiones, también es un vehículo que te enseña la superación personal y también la recompensa. Realmente la moto es un vehículo práctico, económico y que ayuda al medio ambiente, y nosotros tenemos la responsabilidad de poder promover el uso responsable del motociclismo. Mientras cursaba su último año de carrera, Yana decidió abrir su escuela de motociclismo Enduro School, empresa que se inició como startup en la USIL. Enduro School es una escuela de manejo para chicos, chicas y adultos que buscan aprender a manejar moto de la manera más segura y divertida. Como escuela vamos un año y medio trabajando. Hasta ahora hemos logrado enseñarle a más de 30 personas a manejar moto, entre ellos chicos, chicas y adultos que jamás habían tocado una moto en su vida. Todos han venido en la primera clase y se han ido sabiendo cómo poner segunda, tercera y cuarta. Gracias a USIL he tenido las herramientas necesarias para poder administrar mi propio negocio, tener ideas creativas de cómo poder generar algo diferente en una idea tan bonita que es montar moto. La joven motociclista, quien años atrás encontró en el deporte un refugio contra una grave enfermedad, tiene las mejores expectativas respecto a este gran evento que ha venido preparando con mucho entusiasmo. A futuro, Enduro School busca promover conciencia vial en las personas que manejan moto en pista. Es por esto que hemos creado el movimiento Moteando por la Vida. Amigos, los invito a participar con nosotros este 6 de mayo en la Explanada de Magdalena a las 2 de la tarde para poder compartir con nosotros este lindo sueño de enseñarle a la gente que la moto es un vehículo que te conduce al éxito. En breves instantes volvemos con más información. No se mueva y sigue en sintonía en nuestro noticiero USIL TV. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe.
Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio University. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo y USIL. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Chicas colombianas que comenzaron haciendo un cover de canciones de Disney en YouTube, hoy son conocidas internacionalmente como el grupo de pop Ventino. Ellas tuvieron una presentación exclusiva en nuestra casa de estudios gracias a Claro Música y Sony Music Perú. Hola, yo soy Natalia. Yo soy Olga. Yo soy Juliana. Yo soy Maquis. Yo soy Camila. Y nosotras somos Ventino. Me equivoqué, así no me dejas nada. No la luce, no estuve enamorada. En el marco de su gira promocional en el Perú, el grupo Ventino, compuesto por 5 jóvenes colombianas, tuvo una presentación exclusiva en USIL, gracias al auspicio de Claro Música y Sony Music Perú. Nosotras estamos en este momento en medio de nuestra ventigira. Acabamos de llegar a Perú, vamos a estar en Ecuador y la verdad es que ha estado increíble, la gente increíble, la comida, bueno, aún mejor. Y de nuestras presentaciones hemos estado más que todo en medios. Esta agrupación femenina tiene como público objetivo a jóvenes estudiantes que, como ellas, disfrutan de la música pop. Es increíble, de hecho en Colombia también lo hemos hecho un poco, nos gusta ir como a este tipo de ambientes, los colegios o las universidades, porque es un poco el público al que queremos llegarles y nos encanta el recibimiento que hemos tenido con este tipo de gente. El éxito de su tema original, Me Equivoqué, no ha pasado desapercibido en nuestros medios, llegando a ser número 1 en las radios locales. Es increíble saber que en algunas de las radios locales, Me Equivoqué, está de número 1. Hemos sido las más felices de oírlo en radio. Estamos súper agradecidas con el recibimiento del público y felices de sonar en el Perú. Queremos que las niñas y los niños del Perú escuchen nuestras canciones Me Equivoqué, Volverte a Oír y No. Y la verdad es un destino que todas siempre habíamos querido, pues, venir acá. Ahorita Ventino está preparando muchísima música nueva que ya está grabada, por ahora estamos grabando los videos y ahorita nos vamos a ir a vivir 3 meses a España para continuar con nuestra ventigira y poder promocionar nuestra música allá. Ventino se formó gracias a un amigo en común de las 5 integrantes. Ellas empezaron haciendo un cover de Disney hasta que finalmente firmaron con Sony Colombia. Ventino se creó hace 1 año y medio, todo empezó porque todas teníamos un amigo en común que nos vio cantar en los musicales de nuestros colegios y nos juntó para hacer nuestro primer proyecto, que fue el Disney Princess Mashup, y desde ahí nos fue tan bien que decidimos juntarnos como grupo. Ellas están firmadas con Sony Colombia porque el video de ellas de Princesa se vuelve viral y luego el AIR Alejandro Jiménez de Sony ve el video de Queen, que es el tercer video que subimos a la plataforma de YouTube, y las contacta. Hola, somos Ventino y le mandamos un saludo gigante a USIL TV. Un beso. Ahora lo sé, nunca estuve enamorada y aunque me diste tanto.
finalizamos con una entrevista exclusiva a la legendaria agrupación boliviana Los Jarcas, quienes hablaron sobre sus conciertos sinfónicos en el Perú, sus 46 años de vida artística y acerca de la película que está inspirada en su música. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Perfiles. Estamos aquí desde el Gran Teatro Nacional, acompañados con un grupo de lujo. Ellos son Los Jarcas, que hoy nuevamente nos visitan aquí en Lima y tienen una serie de conciertos para dar, esta vez en formato sinfónico. Bienvenidos a Perú nuevamente. Muchísimas gracias. Estamos felices en el Perú. Este jueves y el primero de mayo estaremos tocando para todos ustedes. El jueves estaremos haciendo un concierto exclusivo con la Orquesta Sinfónica del Perú, y el lunes estaremos haciendo un concierto masivo con la misma orquesta en el Parque de las Exposiciones. Los invitamos de todo corazón. Estamos ya casi 10 días en el Perú, recorriendo por el sur, y también estaremos haciendo nuestras presentaciones a través de la parte central de Huancayo, Huancavelica y también Ayacucho. ¿Es la primera vez que ustedes están haciendo este tipo de concierto con una orquesta sinfónica? Sí. ¿Este tipo de fusión de música folclórica con...? Claro que sí, es un orgullo de tener excelentes músicos. Los admiramos, especialmente a nuestro hermano Iván Zafos, que ha compartido dos conciertos con nosotros en Arequipa y también en el Cusco. Y bueno, ahora es la tercera experiencia y es la vencida, porque tendremos más de casi 40 músicos en el Teatro Nacional, en el Gran Nacional, y será una experiencia inolvidable. Les invitamos, no falten, porque esto es de películas realmente. Para Gastón, ¿cuál es el balance de estos 46 años de vida artística que podría decir? Es toda una historia, llena de sueños, de realizaciones, de llevar esta historia grande de nuestra música boliviana a todo el mundo y poder compartir con tanto público de tantos países diferentes, tantas culturas diferentes. Pero creo que la música no tiene fronteras. Para Los Jarcas, como Jarcas, creo que hemos podido llevar nuestro mensaje a través de la música a todo el mundo, y todo el mundo nos ha comprendido y creo que hemos llegado a sus corazones. Estos 46 años han sido de conquistar el mundo a través de nuestra música, nuestro sentimiento y más que todo llevar la voz del hombre boliviano, la cultura milenaria de los incas, la cultura aymara y tanto que tenemos de historia los latinoamericanos. Justamente, ¿no? Elmer, ustedes son embajadores de esa música, de esa cultura, no solo boliviana, sino también de la región, porque han ido a Japón, a Estados Unidos, ¿no? Pero siempre le hablan al amor de hermanos, al amor de la familia, al amor. ¿Qué significa para ustedes el amor? El amor significa el todo. El todo, esa palabra tan sublime que
realmente está casi en nuestro diario vivir el amor a nuestros semejantes, a nuestra tierra, a nuestra naturaleza, a nuestros animalitos. Yo creo que es la palabra que nosotros usamos casi en todas nuestras composiciones, en nuestras canciones dedicadas a nuestra tierra, al amor, como decías. Yo creo que Carcas siempre ha dado, ha reflejado ese amor a través de los 45 años, imagínate, y hoy seguimos cantándole al amor. Uh-huh. ¿Cuáles son sus proyectos para de aquí a un futuro? Bueno, tenemos muchos proyectos. Estamos ya trabajando con la película de los Carcas, La vida de Carcas. Estamos como ya trabajando en el guión. Va a ser, claro, no sé cuánto tiempo nos durará o tardará en poderlo realizar, pero sí ya estamos empezando con el trabajo. ¿Cuál ha sido la experiencia de trabajar entre familia, entre hermanos? Porque ahora están transmitiendo ustedes ese amor también a sus hijos, ¿no? Claro que sí. Yo creo que el trabajar entre hermanos es más, la unión hace que podamos seguir adelante, el comulgar el mismo pensamiento, el mismo sueño que nuestros padres nos han dejado para poder mostrar no solamente entre nosotros, ahora reflejar a nuestros hijos. El tiempo es oro en televisión y como ustedes tienen que ya ensayar, claro que sí. Me gustaría que le den un mensaje y también que promocionen la gira, esta gira que están realizando por Perú nuevamente. Esta es la música de los Andes, esos Andes que compartimos todos nosotros, es la música que siempre debía ser la primera en nuestro pensamiento, es la búsqueda que conquista el mundo entero, que se hace conocer y se abre campo en el concierto de las naciones. Es tu música, ven y respáldala. Muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No deje de seguirnos por redes sociales, Facebook y Twitter de Usil TV. Hasta la próxima semana en una nueva edición de su noticiero Usil TV.